A la 1:05, i com us anunciàvem, volem saludar els següents minuts un dels periodistes més ben informats d'Espanya, Ernesto de Cáizer. Molt bon dia. Bon dia, gràcies. No en tenim cap dubte. Hi ha vegades que quan tenim dubtes a saber d'anem a veure què posen, Ernesto de Cáizer, a veure què diu que passarà. I, home, no sempre l'encerta, però déu-n'hi-do, la majoria de vegades sí. A veure, Ernesto, tenim dos llibres en marxa, dos llibres damunt la taula, un és Crispavirus, crònica de la conspiració, on parles de la crisi catalana, de la Covid-19 i de la darrera ferida que té oberta la monarquia, perquè un dels capítols se centra en les finances del rei emèrit. Pel que has escrit i investigat, pel que saps, com veus el futur judicial del rei Joan Carles? Bueno, este es un capítulo del libro, La ruta del dinero. A mí me interesó este tema, no en general, sino por el hecho de que el rey Felipe VI utiliza el estado de alarma para comunicarnos de una presunta renuncia a la herencia, cuando realmente hace un año como mínimo que sabía de la historia de la fundación Lucum, una fundación panameña en un banco suizo, el Bank Mirabeau de Ginebra. Y bueno, me llama la atención que aprovecha el hecho de que, como decía aquel, en la noche todos los gatos son pardos, para vendernos su renuncia a la herencia. Y entonces ahí reconstruyo todas las operaciones, las principales operaciones del rey en Suiza. Para contestar a tu pregunta, lo que tenemos que tener en España son todos los papeles de la causa del juez, del fiscal Yves Bertossa en Ginebra. Y la novedad es que no las tenemos todas, no tenemos todos los papeles, porque lo que se ha pedido hasta ahora es lo que se refiere a la Fundación Lucum en el Bank Mirabeau, porque esto tiene que ver con unas presuntas comisiones pagadas en la adjudicación del contrato del AVE Medina La Meca en Arabia Saudí en 2011. La otra gran fundación que es importante y cuyos papeles bancarios no están en España es la Fundación Lagatka. La fundación es una fundación creada por Álvaro de Orleans, el primo lejano del rey. El primer beneficiario es Álvaro Orleans, el segundo es el hijo de Álvaro Orleans, el tercero es el rey Juan Carlos y el cuarto, Felipe VI. Esta fundación tiene mucha importancia porque cubre los gastos del rey de alrededor de 5 millones de euros de viajes en avión, alquiler de aviones y otros gastos en los años 15 y 16, 2015 y 2016. ¿Por qué es esto importante? Porque el rey empieza a ser rey emérito en julio del 2014. Él abdica el trono el 2 de junio del 2014 e inmediatamente toda acción civil o penal se tiene que dirigir en base a un aforamiento, como si fuera un parlamentario, al Tribunal Supremo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La importancia de esta fundación Lagatka en relación a la fundación Lucum es que mientras estos gastos se hacen después que el rey ha abdicado, los anteriores se hacen en la época en que él era rey en ejercicio. Quiere decir que desde el punto de vista de la legislación vigente, él no estaría protegido penalmente a partir del año 2014 y, por lo tanto, la fundación que paga sus viajes es clave para poder imputarlo. Clar, i és clau per saber fins a quin punt se li podran demanar responsabilitats o tindrà el rei emèrit responsabilitat davant un tribunal, perquè, evidentment, allò que marca la frontera entre la impunitat i la inviolabilitat i no és l'any 2014 quan passa a ser rei emèrit. Per tant, amb aquesta realitat, amb aquestes responsabilitats que se li poden demanar a partir d'aquest any, creus que acabarem veient jutjat el rei Joan Carles? Bueno, yo creo que por lo menos una vez que los papeles lleguen a España, que insisto, todavía no están los papeles de la Fundación Lagatka, una vez que lleguen a España, el fiscal encargado del caso, que es uno de los fiscales más expertos en el Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, está al frente de una unidad de 3 fiscales más. Una vez que lleguen esos papeles, él podrá determinar qué es lo que hace. Quiero decir, cita a declarar en calidad de imputado
al rey emérito, presenta una querella contra él por delito fiscal falsedad y otros delitos, delitos de blanqueo de capitales. Esa es la cuestión que está sobre la mesa, pero que no lo va a estar hasta finales de agosto o septiembre, como pronto. Y por tanto no sabemos cuál es el alcance, el recorrido de la acción penal contra el rey emérito. Lo que sí sabemos es que la Fiscalía Anticorrupción ha considerado que existen indicios racionales de criminalidad contra el rey emérito y por eso, dado que él está protegido por el fuero, lo ha pasado el material a la Sala Segunda del Tribunal Supremo y a la Fiscalía. Por tanto, todavía no podemos determinar, hasta no conocer esos papeles, que llegarán en algún momento, pero no sabemos cuánto, esos son los papeles bancarios de Credit Suisse y que son fundamentales. Hasta ahora, los papeles que llegaron nos permiten conocer cómo fundó él la Fundación Locum, cómo recibió los 100 millones de dólares, equivalentes a 64,8 millones de euros en el año 2008. Esto es un posible delito, cobro de una comisión por la adjudicación del AVE Medina La Meca en el año 2011. Esto hay que verlo, pero insisto, todo ese periodo está cubierto por la inmunidad absoluta o inviolabilidad, como lo llama la Constitución, de que gozaba el rey Juan Carlos I en ejercicio. A partir de 2014, la situación cambia radicalmente. Per tant, penalment, allò que importa és el que va passar a partir de l'any 2014. Altra cosa és el que tot plegat pugui suposar per la monarquia i també per rei actual. Fa dies que el govern espanyol ve anunciant que hi haurà gestos, que hi haurà decisions per part de la Casa del Rei en relació amb això. Aquests gestos aniran quan arribin aquests papers que situes al final del mes d'agost, on hem d'esperar abans? Bueno, yo creo que aquí hay una, digamos, una batalla detrás de los bastidores. Yo creo que Pedro Sánchez, esto es una noticia que tiene interés para vosotros y para todos, Pedro Sánchez estaba muy cabreado, literalmente, cuando los reyes, y particularmente Felipe VI, tuvo participación en el funeral católico en la iglesia de la Almudena. Esto molestó mucho al presidente del gobierno porque, como había ya establecido un funeral de Estado, no le pareció adecuado en un Estado confesional que los reyes encabezaran ese funeral de carácter católico en la Almudena. Y en relación a esto, empieza el gobierno a hablar de que espera un gesto de la zarzuela en relación al rey emérito. Lo que pasa es que aquí hay una serie de fuerzas que están influyendo. Tienes por un lado, Pedro Sánchez, que quiere algún gesto de distanciamiento mayor de Felipe VI respecto del rey emérito, y tienes a Felipe González, que ha hecho una extraña intervención, bastante extemporánea en él, diciendo que hay que respetar la presunción de inocencia y por lo tanto, que no hay que innovar. En otros términos, Felipe González ha venido a decir: no hagáis nada, no innovéis, no le quitéis de la zarzuela, no le quitéis el título honorífico de rey emérito, no hagáis nada, hay que esperar. Yo creo que estas son dos fuerzas que están en este momento moviéndose e influyendo sobre Felipe VI. Yo creo, es mi opinión, que los asesores jurídicos de Felipe VI le van a aconsejar wait and see, es decir, esperar a que lleguen los papeles, porque una decisión en este mismo momento sería prácticamente una declaración de culpabilidad, la aceptación de que todo lo que ha planteado el fiscal Yves Bertossa en Ginebra va a misa y que por lo tanto ya se da como un hecho probado. Ernesto, Cap de Turc és l'altre llibre del qual et volem demanar també. En aquest cas, te centres el judici contra José Luis Trapero i la plana major dels Mossos d'Esquadra, no? Bueno, Cap de Turc es un libro que quiero mucho. Es un libro que me ha llevado varios meses trabajar. Estábamos esperando que terminara el juicio oral de Trapero y la intendente Teresa Laplana, la intendente de los Mossos,
Pere Soler, que fue director general de la policía, y César Puig, secretario general de Interior en el gobierno de la Generalitat. Es un libro que tiene, digamos, Trapero ya es un cap de tour, aunque la sentencia en los próximos días lo absuelva. Ya veremos si lo absuelve o lo condena por desobediencia, porque el delito de sedición ha desaparecido también de la escena. Primero desapareció rebelión, ahora prácticamente ha desaparecido sedición, y el tribunal se debate en estos momentos entre la absolución y la desobediencia. Pero lo que yo quiero decir en este libro, que sale antes de la sentencia, deliberadamente, es que Trapero ya ha sido un cap de tour, porque el banquillo mediático de estos 2 años y medio y el banquillo en la instrucción de la causa, eso ya lo ha pagado, es un coste que ha pagado. Aunque mañana lo absuelvan, y ojalá que lo absuelvan, yo creo que sería una sentencia justa, eso no se lo quita nadie le quita lo bailado. Tengamos en cuenta que Trapero aparece en la instrucción del Tribunal Supremo, del magistrado Pablo Llarena, como el responsable del ejército de 17.000 hombres que hace verosímil la teoría de la rebelión y más tarde de la sedición. Por lo tanto, en fin, es una acusación. Yo lo asimilo, y así empieza mi libro, la primera parte, al caso Dreyfus a finales del siglo XIX en Francia, donde se acusa a Dreyfus de un delito de alta traición, y los papeles que hay contra él son todos papeles falsificados o papeles que no le involucran, no le implican en el delito de espionaje por el cual se lo condena. Creo que Trapero es un personaje que es muy envidiado por la Guardia Civil, por la Policía Nacional, por el Ministerio del Interior de Madrid, y por tanto toda la causa contra él tiene un gran contenido de carácter personal. El juicio eso lo ha demostrado, está el coronel Pérez de los Cobos, que ha sido prácticamente su testigo de cargo y ha dicho una cantidad de cosas que se han podido probar inveraces, y por tanto han dejado al tribunal en una responsabilidad muy seria, porque si tú eres presidenta del tribunal, como es el caso de Concepción Espejel en este juicio, tienes por encima una sentencia del Supremo que dice que ha habido sedición, y claro, aunque el Supremo no juzgó a los Mossos, hay varios fragmentos en la sentencia donde se habla de los Mossos que como que actuaron en connivencia con Puigdemont, con Junqueras y con el gobierno de la Generalitat. Por lo tanto, es una decisión muy difícil la sentencia. Hay un magistrado, que es el magistrado ponente, Ramón Sáez, que es un magistrado progresista, uno de los mejores penalistas que hay en España, es el que salió primero en las pruebas de derecho penal que hizo el Consejo General del Poder Judicial en el 2011, él es el ponente de la sentencia, y yo creo que ni siquiera él va a admitir el delito de desobediencia. Si Concepción Espejel y Paco Vieira, que es el otro magistrado, quieren condenar por desobediencia, probablemente el tribunal se divida y sea una sentencia de 2-1. Ya lo veremos en los próximos días. Además, siendo el ponente, si él no acepta la desobediencia, la ponencia tendría que cambiar y pasar a manos de Concepción Espejel o de Francisco Vieira. Ernesto Ekaizer, un plaer sempre escoltar-te. Veurem què passa i què diu la sentència. Mentrestant, ens quedam amb el llibre que acabes de publicar i veurem també què passa amb els gestos del rei, si arriben o no. Gràcies, Ernesto. Moltes gràcies. Gràcies.